¿Cómo les va? Un nuevo programa a toda costa, nuevamente desde nuestros estudios por cuestiones climáticas, y vamos a comenzar este programa viajando al sur de Mendoza. General Alvear, Cabaña Las Madrigueras. Lo escuchamos a Marcelo Botti, que nos cuenta sobre qué vamos a encontrar en nuestra visita a esta región de la provincia de Mendoza. Camino me voy, no tengo apuro en llegar, no, no, tampoco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar. Bueno, Las Madrigueras no es más que una partecita de General Alvear. Este General Alvear que va a recibirlos con toda su calidez, con todas sus ganas de hacerlos vivir algo distinto, un poco de tranquilidad. Eso es en esencia Las Madrigueras, un lugar donde vas a encontrar toda la tranquilidad, todo el confort, todo el espacio, un lugar realmente grande para recibirlos y para que disfruten de lo que, muy lindo que tiene la vida para darnos, ¿no? Con la se va y voy, porque soy sombra y soy luz, y voy, porque soy tierra y soy mar, porque soy grito que habrá de escucharse. Es un gran lugar, una hectárea y media de parque, con mucho verde, con cabañas absolutamente confortables, con espacio interior, más allá también del exterior, donde vas a encontrar dentro de ese gran parque tus parrillas, tus quinchos, tu pileta, tu cancha de tejo, tu cancha de fútbol, todo aquello que necesites para pasar un muy buen momento. Tengo una planta y un perro azul que siempre la riego y le doy luz. Fumamos juntos bajo las estrellas donde ya no hay. Así puedo cantar, porque mis ojos serán de la tierra y mi alma se ha de esfumar. Estamos en ruta 143 sur, a 3 kilómetros del punto cero de General Alvear Mendoza. Bueno, nuestro celular es 2625-572386, a través de nuestra página de Facebook como Cabaña Las Madrigueras. Aviso de booking, también como Cabaña Las Madrigueras nos encuentra. Amigos viajeros, los esperamos por Cabaña Las Madrigueras, aquí en General Alvear, a toda costa. Cabaña Las Madrigueras, un lugar que recomendamos en su visita a General Alvear en el sur de Mendoza. Ahora nos vamos al noreste de la provincia de Entre Ríos, a Chajarí, y un capítulo más de este segundo encuentro de canotaje por el Día del Amigo. Y luego de almorzar, continuaba esta travesía ya
de vuelta hacia el camping municipal por el arroyo Mandisoví Chico. Aproximadamente 60 participantes con un bajo grado de dificultad en esta travesía, ideal para quienes se inician en este tipo de actividad. Aprovechando la experiencia de muchos de los que estuvieron, porque José Gómez, uno de los organizadores, es uno de los kayakistas de travesía más experimentados de nuestro país. Y tuvo la respuesta de muchos amigos, veíamos recién de Buenos Aires, de Resistencia en Chaco, del Colorado, de Formosa, de toda esta zona del río Uruguay, Concordia y mismo Chajarí, y por supuesto, también de la provincia de Corrientes y Santa Fe. La tierra del placer, Santa Fe. La tierra donde soy, donde he nacido, cruzando el río. Este evento, como dijimos, fue organizado por José Gómez, Lucio Matías Ruber, Abel René Roncaglia, Gisela Leites y el aporte importante de la Municipalidad de Chajarí con la Secretaría de Deportes que dirige Javier Sampedri y la Secretaría de Turismo que comanda Mauricio Stivanello. Nuestro agradecimiento nuevamente a Juan y a Guillermo por llevarnos en su embarcación. Y así te encontrarás cruzando el río. El sol y la amistad cruzando el río. Y así te encontrarás cruzando el río. Al ritmo bailarás cruzando el río. La tierra del placer cruzando el río. En esta primera jornada se volvía hacia el camping pasando por una zona baja en este lago de Salto Grande en el río Uruguay. Al llegar a la playa del camping municipal de Chajarí, los organizadores le entregaban una medalla recordando este segundo encuentro de canotaje Día del Amigo 2019. Yo soy parte de ese mundo donde calmas la ansiedad, de sonrisas tan bonitas que en los niños hallarás. Se combinan los colores con mil bellas melodías, se degustan los sabores como aromas en tus días. Y así te encontrarás cruzando el río, el sol y la amistad cruzando el río. Y así te encontrarás cruzando el río. Al ritmo bailarás cruzando el río. Nos hemos encontrado con un camping aquí en Chajarí, amplio, limpio, con muy buenos baños, quinchos que pudimos utilizar para la cena del sábado a la noche, un locro muy muy bien hecho y con muchos sorteos y premios para los participantes. Uno de los principales premios fue una media inscripción para la travesía Tres Ríos para una aventura. Estamos hablando de una inscripción de 10.000 pesos, o sea, media son 5.000 pesos. El joven que la ganó, viendo que no podía ir en esa fecha de septiembre, hizo que se sorteara nuevamente lo que había ganado y lo ganó nuestra amiga de Los Retoños de Concordia, que va a volver a Tres Ríos para una aventura. También hubo premios artesanales y una pintura muy linda de la Nobel artista entrerriana Gisela Leites, que ganó nada más ni nada menos que Xiomi González de México. Muy buena música para cerrar esta primer jornada del segundo encuentro de canotaje Día del Amigo en Chajarí. Realmente muy lindo lo que hemos vivido en esta visita a Chajarí, una travesía a tener en cuenta quienes se quieren iniciar en este tipo de actividad. Es de baja dificultad, como dijimos, es cerca y está con gente de muchísima experiencia que lo va a ayudar a ser uno más de estas travesías náuticas que hay en nuestro país y Uruguay.
Primera pausa en A Toda Costa. Los mejores servicios para disfrutar de una buena pesca. Cabaña Don Julián. Paso de la Patria, Corrientes. Sorrento Open Club, tu nuevo club náutico deportivo para que disfrutes a pleno. En la costa central de Rosario, sobre el río Paraná. Sorrento Open Club, un nuevo club social donde los valores importan. Esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus grandes manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. Segundo bloque, este programa A Toda Costa, y veíamos las ruinas de Tulum en la Riviera Maya mexicana. Nos quedamos con un mexicano que visitó nuestro país, Juan Pablo Garza, que nos cuenta sobre su embarcación y los proyectos que tiene en esta visita a Argentina con un kayak inflable de alto rendimiento. Nos trajo también imágenes del río La Venta en el estado de Chiapas, un lugar extraordinario que lo vamos a compartir en esta nota. ¡Pícale, Pepe! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Uy! Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tu. He venido a Argentina desde México, me traje mi kayak inflable para hacer la travesía Tres Ríos. He escuchado que es la travesía grupal más larga del mundo y me llamó mucho la atención. Yo en México, Guatemala y Belice he navegado mucho, aproximadamente 6.000 kilómetros explorando toda esa zona en kayak inflable, y ahora decidí venirme a Argentina. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Ya me la cambié, reina. Tómate esta botella conmigo. Esperamos que no haya testigos.
Con la idea de que sea fácil la logística de mi kayak y económica, tengo un kayak inflable, pero es un kayak inflable de alto desempeño, es de 10 PSI de presión. Un kayak de alta presión que se comporta en el agua como si fuera un kayak rígido. Entonces, gracias a eso lo pudimos traer mi esposa Xiaomi y yo en avión. Y eso es lo que utilizamos para hacer travesías. Entonces, nos podemos mover fácilmente en colectivo, en taxi, en ride, y empezar en un lugar en la travesía y terminar inclusive en otro país y empacarlo y regresar a casa. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche vas ya de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieras. Venimos al evento de kayaks del Día del Amigo aquí en Chajarí para hacer las pruebas de nuestro kayak aquí en Argentina, con un clima muy diferente al que nosotros tenemos allá en México, y con la idea de hacer la travesía de Tres Ríos a toda costa. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Ay, no. Y esperamos que disfruten de nuestro país Juan Pablo Garza y su señora Xiaomi González de México, que van a realizar la travesía Tres Ríos para una aventura, la prueba grupal más larga del mundo. Segunda pausa en A Toda Costa. Neumáticos del Ménico, el mejor servicio para tu vehículo y la seguridad de tus viajes. En Rosario, Neumáticos del Ménico. Fly B, publicidad portátil. Gazebos, carpas estrella, fly banners, vallas 3D, mangas de viento, Fly B, publicidad portátil, envíos a todo el país. ASTEM, buceo, Rosario. Cursos de buceo deportivo en todos los niveles, certificaciones internacionales, fabricación y venta de equipamiento para buceo deportivo y profesional. Viajes nacionales e internacionales todo el año. ASTEM Autec. La diferencia a la hora de disfrutar del buceo.
Tercer y último bloque, este programa de toda costa, tenemos una nueva empresa que nos acompaña, Parrinox, parrillas en acero inoxidable a medida, acá están los datos, para pedir su parrilla con cualquier sistema de elevación, volcables, trasladables, con bandeja, sin bandeja, parrillas de acero inoxidable que ayudan a la higiene, al traslado, a la limpieza cuando uno termina de hacer un asado. Y hablando de parrillas y de asado, vamos a conocer la ruta del carbón en Chile. San Juan de la Costa, departamento Osorno, en la décima región de la Patagonia chilena. Saliendo desde Osorno hacia el oeste por la ruta U400, se llega a esta zona de San Juan de la Costa y nos deteníamos en Coigüería, donde está el establecimiento de la familia Báez de producción y venta de carbón. Junto a las autoridades de turismo encabezadas por Alonso y Nostroza Matus, han incorporado a la oferta para los visitantes la ruta del carbón, muy original, comenzando por los medios de transporte y por la historia y conocimientos de la familia Báez, que se dedica a esta actividad ya en su segunda generación. Germán, uno de los hijos, nos comentaba sobre el proceso de combustión controlada. Recordemos que son tres los componentes principales: el fuego, el material combustible, en este caso la madera, y el oxígeno, formando una reacción en cadena que se regula con los orificios superiores del horno, abriendo o cerrando la entrada de oxígeno. De Dios, le quiso al músico dar la fiel misión de llevar este mensaje de paz. La familia Báez tiene dos hornos para la producción del carbón vegetal y cruzando el río Contaco fuimos a conocer el segundo horno. Como en muchos lugares, no solo el destino, en este caso los hornos, sino todo el viaje que comprende la ruta del carbón se convierte en lo atractivo, que uno puede disfrutar de lugares e incorporar conocimientos y vivencias únicas. Siempre conmigo, por donde quiera que voy, encuentro amigos, porque la música va siempre conmigo. Esta es mi vida también, es mi camino. La buena mano de Dios le quiso al músico dar la fiel misión de llevar este mensaje de paz. Tienen un plan de manejo de la materia prima, o sea la madera, con raleos selectivos para mantener un equilibrio en su entorno. Cada horno produce 7 metros cúbicos de carbón, que equivalen a unos 800 o 900 kilos, y el proceso de encendido dura 3 días con sus 2 noches, donde hay que quedarse junto al horno. Y a esto hay que agregarle un día para cargarlo y otro día para descargarlo. También tuvimos la oportunidad de conocer la flor de Copihue, que es la flor nacional de Chile. ¿Quién no ha dejado caer su pena sobre un papel? Tan solo por la ilusión de algún romance en la piel. Pero
quiero el consuelo feliz. Son siete notas de amor que vibran para dejar la vida en una canción. Porque la música va siempre conmigo, por donde quiera que voy encuentro amigos. Porque la música va siempre. Ya de vuelta en el establecimiento de la familia Báez, nos recibieron con comidas típicas de esta región, donde también conocimos los envases de diarios reciclados para venta al público del carbón. Un momento distinto, muy grato, que vivimos en Coigüería, en San Juan de la Costa, Osorno, en esta décima región de los lagos. Por donde quiera que voy, encuentro amigos, porque la música va siempre conmigo. Esta es mi vida también. Y de esta manera hemos llegado al final de este programa A Toda Costa. Hemos estado en Chile, en África, en México, en Entre Ríos y en la provincia de Mendoza. La semana que viene mucho más turismo en primera persona. Viajamos, lo conocemos y lo compartimos por esta pantalla como crónicas de viaje. Hasta la próxima.